No llegamos al momento quirúrgico porque era un pronóstico demasiado reservado. La paciente podía quedar en la mesa del quirófano, pero afortunadamente no fue así. Por eso acudimos a su encuentro 20 días después de la operación. Maydela fue intervenida quirúrgicamente con un proceder llamado operación de Whipple, que se indica en caso de tumores localizados en la cabeza pancreática. Después de interconsultada y valorada en equipo multidisciplinario, se decide la intervención quirúrgica practicándose una duodenopancreatectomía cefálica u operación de Whipple. La misma fue practicada aproximadamente en 9 horas de intervención quirúrgica. Dentro de la cirugía pancreática es el Whipple la operación que mayor mortalidad aporta. Por eso en Cuba solo se realiza en los grandes centros de salud. Los especialistas de Granma, iniciadores de este proceder en el territorio, la habían dejado de practicar hace 20 años, pero se retomó en 2018 y desde entonces se han intervenido de manera satisfactoria 16 pacientes. Maydela fue la número 15. A ella, un equipo multidisciplinario del Hospital Bayamés le devolvió la vida, y entre los protagonistas, 3 mujeres cirujanas muy jóvenes pero comprometidas: las doctoras Daimis Ricardo, Yolaisis López y Nirsa García. Decidimos aventurarnos y dedicar todo nuestro tiempo y todas nuestras energías, guiados por la savia de nuestra profesora, para poder hoy tener este resultado que al final ha valido la pena cada segundo de desvelo. Nosotros dejamos la vida en cada paciente. En el caso de Maydela, tiene 26 años. Ayudarla en este proceso, ayudarla en la cirugía, comprometidos con su posoperatorio, y verla hoy sin complicaciones, pues nos llena de orgullo y satisfacción. Entre 16 pacientes ya operados satisfactoriamente en Granma, pudiera parecer que Maydela no es noticia, pero nos motivó la historia de esta joven del municipio serrano de Guisa. Desde pequeña se ha debatido entre la vida y la muerte. Tan temprano como a los 9 años fue diagnosticada con hipertensión portal por cateterismo umbilical al nacimiento. Con esa edad se le practicó una operación de Warren, igualmente riesgosa, pero la medicina cubana también le permitió vivir para contar la historia. Hoy vuelve a nacer gracias al proceder de Whipple, con el que dejó atrás la neoplasia de páncreas, un resultado que dedica al equipo que la intervino, a los padres fundadores en el Hospital Céspedes, los doctores Ricardo Hijuelos y María Julia Ojeda, y a la inmensa obra de la revolución. Estamos muy agradecidos de ello, la familia de ella, y yo principalmente no tengo palabras para decir cuán diosa fue la operación de la niña aquí en el Carlos Manuel de Céspedes. Muchísimo, muchísimo agradezco. Ellos me dieron esperanza, me dieron fuerza para yo poder operarme. Ahora retomó sus sueños de conocer el amor y llegar a ser madre, y con esas motivaciones también luchará por su vida. En Granma, Katiuska León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.